¿Quién anda por ahí? ¿Quién anda por ahí? Hola Lola, ¿cómo estás, amiga? Gracias por tu like. ¿Cómo estás, Lola? ¿Qué haces a esta hora? Ya es tarde por acá. Quería ver una película, pero mi hijo se llevó mi aparato, se llevó el Chromecast y pues bueno, ya mi tele ya no puedo ver nada. Las 7 de la tarde, acá ya va a ser la 1 de la mañana. Bueno, ya es la 1 de la mañana. Qué cura que los horarios. Está bien loco eso. Lola, ¿tú tienes la misma hora que en Japón? ¿Sí o no? Voy a investigar, tengo la duda. Se podrá podré poner aquí yo un, no sé si puedo abrir la pestaña de las películas, no sé si me se me es que las te estoy viendo de acá en la pantalla, pero no sé. Ay, no, esa no era la aplicación que yo quería abrir. Era otra. Voy a investigar a ver si tienes la misma hora que Japón. Porque en Japón creo que les está amaneciendo o qué. A ver, voy a buscar en Google. Para que me diga Google qué hora es en Japón. Sí, dice que son tres conectados. Buenas noches a los que andan por ahí y nos saludan. A ver, Google, ¿qué hora es en Japón? A ver, vamos a preguntarle a Google. Son las 3 p.m. Son las 3 p.m. en Japón. ¿Qué más le preguntaremos a ver, ¿qué hora es en Rusia? Vamos a preguntarle. En Rusia son las 9 de la mañana. ¡Qué cura! Dice, no tenemos la misma hora. No, no la tienen. Yo pensé que estaban cerca de la misma hora.
A ver, vamos a ver qué hora está en Argentina porque se conecta mucha gente de Argentina por aquí. A ver, si ya me aprendí los horarios de Argentina, más o menos qué hora sería en Argentina. Aquí son las... En Argentina son como las 3 de la mañana, creo. A ver, voy a ver si estoy en lo correcto o no. ¿Qué hora es en Argentina? Ah, bien, sí le atiné. Dice que en Argentina son las 3 de la mañana. En España yo creo que ya está amaneciendo. A ver, en España yo creo que son como las 7 de la mañana. A ver, ¿qué hora es en España? Ah, las 7 de la mañana. Ya estoy familiarizando. ¿Cómo? Familiarizando. ¿Cómo? Ay, familiarizándome con los horarios. No hay nadie en vivo ya ahorita a estas horas. A estas horas nada más están en vivo los que dejan sus en vivos en silencio. Por eso se me hace raro. Se me hace raro ver gente, conectada a esta hora. Como no estoy acostumbrada, nunca había hecho un live tan tarde. Nunca. ¿Cómo están? ¿Cómo te has sentido, Lola? ¿Cómo va tu embarazo? Sí, siempre me pasa que se conecta gente, pero nunca quieren platicar, nunca comentan, no me platican nada, nada de nada. Casi siempre los que me platican o preguntan cosas son personas que ya se suscribieron. Ya tengo los controles cada una semana. Ay, qué nervios, Lola. Ya casi truenas. Casi truenas como chícharo. Ya, ¿qué haces? Ah, bueno, pues allá contigo ya es sábado, ¿verdad, Lola? Te iba a decir, ¿qué vas a hacer el sábado? Pero pues allá ya es sábado. ¿Qué planes tienes para hoy? Bueno, técnicamente aquí también ya es sábado. Porque pues bueno, ya es la 1 de la mañana. Bueno, voy a abrir la aplicación. A ver si puedo abrir la aplicación y leer los comentarios a la misma vez. Uy, yo recuerdo cuando yo tenía, yo recuerdo cuando yo tenía mis visitas en el doctor cada semana, de los embarazos. Siempre en los 3 embarazos que yo tuve, siempre me esperaba hasta último minuto. Me iba yo al hospital bien tarde. Con las contracciones me iba ya bien tarde. Me aguantaba mucho, no sé por qué. A ver, ¿dónde está la aplicación? Aquí está la aplicación de las pelis. Vamos a ver qué películas hay. Dice, como estoy en término, no me quiero arriesgar a salir lejos de estas vacaciones, así que este año me quedo. Ay, sí, Lola, es que tú ya andas en lo último, ¿no? Y tú ya qué andas haciendo de vacaciones ni de qué nada. Imagínate. No, hombre. Y luego aparte para... Ya para viajar uno ni siquiera para eso anda, aguanta uno. Después de estar con el embarazo muy avanzado, ni los viajes aguanta uno. Es que de todos modos no sirve que te vayas al hospital
cuando te están comenzando las contracciones, porque igual solamente te tienen ahí nada más esperando. Te tienen en la camilla esperando. Entonces, igual, pues mejor quédate en casa y espérate en casa. De todos modos, en el hospital no hacen nada por ti. Solamente te conectan para estarte monitoreando, pero no hacen la gran cosa. No pueden hacer nada por ti. Entonces es mejor mejor quedarte, ir al hospital hasta ya último minuto. Y ya, pues te atienden y te hacen lo que tenga que hacer el doctor, pero ni para viajar. Yo recuerdo que solamente de mi hija la mayor, sí viajé ya en el embarazo ya muy avanzado, pero ya tenía que ir yo con el asiento todo recargado para atrás así. Casi casi tenía que ir yo acostada todo el tiempo, porque ya no aguanta uno ir sentado todo el tiempo. Tiene uno que ir con el asiento reclinado. Entonces, pues, ¿para qué? Así la verdad no tiene chiste salir. No gozas nada, no disfrutas, no te gusta el viaje, vas incómoda. Entonces, pues no, ni al caso. Es contracciones bien intensas. La tengo que llamar y ella viene a mi casa y luego nos vamos al hospital. Sí, amiga Lola. ¿Tú tienes cómo funciona eso de las parteras, amiga? Yo nunca había escuchado eso. Bueno, sé de personas que le gustan las parteras, pero es cuando para las personas que quieren tener a sus hijos en casa. Solamente he escuchado de ese tipo de parteras, pero no de las que, ¿cómo se dice? De las que te llevan al hospital. ¿Qué hacen? ¿En qué te ayudan? ¿Es nada más como soporte emocional o qué? Pero parto en casa sin medicamento o con medicamento. Hola, hola, Jess, ¿cómo estás? ¿Qué haces despierta a esta hora, Jess? Yo ya te hacía dormida en los brazos de Morfeo. Sin medicamento, ay, Lola, qué. Qué valor. ¿Cómo estás, amiga Jess? 100%. Yo nada más tuve al último niño así, parto normal, parto natural. Las otras sí. Bueno, la primera porque era primeriza y pues yo ni sabía nada de nada, ¿verdad? Como todo. Está uno bien mensito. Pero de la niña, fíjate que ni lo pensé y tampoco me lo preguntaron. Es que Lola está embarazada, ya está a punto término. Y estamos hablando me está diciendo que ella tiene una partera. Y le digo que cómo funciona eso de las parteras, porque las únicas parteras que yo conozco son las que van para que tengas a tu hijo en casa. Ya ven que hay de partos de agua y partos normales. Esos son los únicos casos que yo conozco, pero me está platicando Lola que la partera de ella la acompaña al hospital. Le digo que ¿cómo es eso? Y ya me está platicando que ella ya tuvo
un bebé en casa, con partera, sin anestesia ni nada. Le digo que qué valiente. Qué valiente, qué valor. Nosotros estamos bien. Ok, yo también conozco esas que tú dices. Sí, ¿verdad que sí, Jess? Las de la vieja escuela. Las que no ocupaban estudios ni nada, nada más se dedicaban, era pura maña, se dedicaban a sacar chamacos. Yo solamente tuve sin anestesia a mi último niño, nada más. Les digo que la de a medias, la segunda, me fue muy mal en ese parto. Mal, 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 mal. Yo no sé qué estuvo mal, pero algo anduvo mal. Dice, acá hay parteras en los hospitales, pero yo no me atiendo en hospital. Yo voy a un centro de parteras y esa es la partera que uno elige para... Ah, ok, Lola. Que no sé, se me hace muy curioso, se me hace muy curioso ese sistema, no sabía que existía un centro de parteras. Qué cura, nunca había escuchado eso. Y luego se hace un acuerdo de cómo quieres tu parto, si sí, en el hospital o en tu casa. Órale, Lola. ¿Y tú prefieres en el hospital en esta ocasión, Lola, o...? Pues sí, ¿verdad? ¿Vas a preferir ir al hospital en esta ocasión? No sé, a mí me daría miedo. Qué interesante, no sé eso yo tampoco. ¿Verdad que sí, Jess? Cosas que uno no sabe, fíjate. Yo sabía que existían como enfermeras de asistencia, no más. Porque aquí hay hospitales. Sí, porque esas juntas las hacen en hospitales. Son para prácticas, que dizque supuestamente prácticas, para cuando ya van a dar a luz, como que te enseñan que cómo acomodarte, la respiración y cosas así. Pero ay, yo no creo que eso sirva mucho porque ya a la hora de que estás en lo mero, mero, lo mero bueno, pues imagínate los dolores que te dan, yo creo que no te preparan en ningún lado. Dice, en mi casa o en el hospital, pero como tengo bebés grandes, lo más conveniente es ir al hospital. Pues sí, Lola. ¿Cuántos hijos tienes, Lola? Y también cuando, después de que ya se alivien y todo, para las que tienen clases diferentes, tienen, ay, Lola, ¿tienes cinco? ¿Cinco contando el bebé o sin contar el bebé? Uy, Lola, no sabía que tenías cinco niños, cinco bendiciones, dicen allá en mi país, cinco bendiciones. Las clases de parto, dices. Sí, las clases de parto y las clases de lactancia. También esas las dan aquí para las mamás primerizas o que tienen problemas para... Ya ven que hay mujeres que tienen problemas para producir leche, también para cuidados del bebé, o sea, todo eso, hay clases ya, aunque no seas primeriza, puedes ir. También aunque no sea para lactar.
O sea, de darle pecho al bebé, también dan clases para las mamás primerizas, para los biberones y todo eso. Ah, no. Nunca fui a la clase de parto, no tengo paciencia. No, ni yo tampoco nunca fui, pero sí he tenido conocidas que sí llegaron a ir a las clases de esas, las de para, supuestamente que para guiarlas, que para guiarlas, que para la hora del parto. Pero les digo que ya yo siento que para eso nadie te puede preparar. Ya cuando está ahí uno, ahí ya cuando sientes en verdad el verdadero temor, dice, de solo pensarlo me da aburrimiento. De estar ahí escuchando la clase, Lola, te daría aburrimiento. Yo también las de lactancia. Fíjense que yo tengo una conocida que tuvo tres. Ya era, creo que, a ver, sí, tres. Bueno, en aquel entonces era su cuarto y luego el quinto. Y no, no sabía dar pecho. No sabía. Decía, es que no puedo, no me lo sé acomodar y que sabe qué tanto. Ya con cinco crías. Y no sé, a lo mejor es simplemente mujeres que no se les da porque. Pues a mí nadie me enseñó, nadie, yo nunca tomé clases, nunca nada. Y fue algo así bien natural. A mí yo nunca tuve nadie que me dijera, oh, mira, hazle así, así, acomódate así al bebé o cosas así. Yo nunca tuve guía de nada. Y todo fue así bien, bien, yo lo sentí como todo bien natural. Pero no sé, hay muchas mujeres que sí necesitan como guía, apoyo. Pero no sé, yo no. Dice, para quejarme estoy yo, imagino, te juntas, no me salí en las clases. Ay, yo por eso no me iba al hospital, con tiempo. Ahí yo nada más ahí oigo que llegan y ahí las tienen esperando. Las tienen ahí sentadas esperando, caminando para allá y para acá, y no, y que camínele, y todavía no es hora, porque siempre te dicen, hable primero al hospital y vaya y empiece a contar cuánto tiempo tiene de una contracción a la otra. Y hay unas que les vale, no cuentan nada más, ah, ya me estoy sintiendo mal, ya me voy al hospital. ¿Para qué si nada más las tienen ahí? Caminando para allá y para acá, y camínele, porque todavía no, y todavía no. Y nada más va uno a incomodar, a estar frío, ahí pasando frío, perdiendo el tiempo, te desesperas porque sientes que no te atienden rápido. Ay, no, no, yo me iba al hospital ya bien, bien, bien adolorida. Ya bien adolorida, por eso del último niño no me pusieron anestesia, porque me fui ya cuando ya. Ya iba el chamaco saludando al doctor. Dice, reciente leí, estoy en Newslandia, New Zelanda. ¿Cómo fuiste a parar hasta allá, Lola? Te fuiste bien lejotes. Pero sí. Yo no, ay no, yo nada más de. Y eso de que yo era primeriza, pero aún así, yo decía, ay no, ¿cómo? Y luego yo yo no fui muy quejona, fíjense. Así que, ay, me muero del dolor y grito y lloro. No, yo no fui muy quejona. No sé. Dice, tiene razón con eso que dice Adi. Y luego unas bien gritonas ponen de nervios a los demás. Como dicen, ay, parece que la están matando. Ya habíamos hablado de eso, de las cuestiones médicas, cómo te atendían en diferentes hospitales según la región. Ah, bueno, allá en México. Y no, hombre, a mí me platican primas y hermanas que pues han tenido sus hijos allá.
Y no, hombre, platican como si fuera algo, cosa de terror. Yo digo, ay, Diosito Santo, gracias que me tocó a mí tener a mis hijos acá, porque a mí me cuentan una de cosas de las que han tenido sus partos allá en clínicas allá en México, y pues obviamente clínicas de gobierno, ¿verdad? Porque pues no son de paga. Y dicen, ay, no, que les vale, y te dejan ahí, tú revolcándote del dolor, y les vale, y ven, y entre más gritan, más te ignoran. Y yo, ay, no, qué bárbaras. Aquí en México les dicen cómo no gritaban cuando estaban haciendo. Pues es que no estaba presente el doctorcito, de hecho, pues para la otra me lo llevo para que vea si grito o no grito. Les digo que a mí me regañó la. Bueno, no fue regaño, sino que cuando a uno le pica, ¿verdad? Cuando a uno le pica, pues uno dice, ay, sí, es cierto. Pero del último niño, cuando yo comencé a ir a mis monitoreos, me. Ay, disculpen, es que ando un poco mala de la garganta. Me dijo la ginecóloga. La doctora me dijo, porque llenan un cuestionario, ellas te preguntan y lo que tú contestes, ellas están ahí apuntando. Y me dijo, el último, dijo, bueno, dijo, fue planeado, el embarazo fue planeado. Y yo me quedé así, yo pensando, ¿no? Todavía bien pinche y lenta. Dije yo, ¿qué le contesto? Y como no le contesté rápido, así, sí o no. Fue planeado o no, y como no le contesté rápido, me dijo, sí sabe cómo se hacen los niños, ¿verdad? Y luego le dije, sí. Dijo, entonces sí fue planeado, porque si no lo hubiera planeado, se hubiera cuidado. Y yo así, me quedé como con cara de mensa, cara de regañada, cara de mensa, porque sí es cierto, tiene razón. Dice en el IMSS, yes, les tienes que decir, ahí también grité. Y ya mejor me quedé callada, me quedé como perrito regañado. Dije, ay, mejor ya ni digo nada. Pero así me dijo, bien brava. Y dije yo, ay, sí es cierto, tiene razón. Qué perra vergüenza que me lo haya dicho así. Dije yo, ay, no, no tiene tacto para regañar esta doctora. Pero sí es cierto. Cuando dicen, ay, es que no, no fue planeado. Pues no fue planeado, pero sabes cómo se hacen, ¿no? Si sabes cómo se hacen y no te cuidaste, pues fue planeado. Porque ya ven que dicen, ay, ¿fue planeado? No. ¿Te estabas cuidando? No. Ay, mi hija. Pero sí, a mí me cuentan unas historias de terror y ya van varias personas que me han platicado, que les va muy mal en los seguros públicos. Así cuando te tratan un poquito más decentemente, es cuando vas a una clínica privada. Pues obviamente, ¿verdad? Depende lo que traes en el bolsillo, es como te cuidan, te tratan. Pero sí, me platicaron mis hermanas más que nada que así les decían, que las enfermeras bien coches, las enfermeras en las clínicas de allá las tienen bien quemadas por ser muy déspotas, muy, no tienen nada de tacto con las pacientes. Se creen las doctoras, se creen como si ellas fueran las estudiadas. Y dicen que sí, que les dicen que no estén gritando, que les dicen, ay, no griten. Y que sabe qué. Y que aguántense. Y que el doctor no está. Y puras cosas así. Y digo yo, ay, qué feo. Sí, a mí mi hermana me platicó y me dijo que le fue muy mal. En sus partos que le fue muy mal. Pero no, pero por el trato que les dan. Yo también he escuchado muchas cosas así, pero hay personas en las que fallamos. Sí, así es, Lola.
Así es. Pues han escuchado casos de algunas que hasta ya operadas, ya sí salen embarazadas. Yo conocí un caso de una muchacha muy triste porque hagan de cuenta que ella tuvo dos niñas en su matrimonio. Me siempre me fallaron, por eso lo digo. Ay, Lola, ¿qué dices? Por eso tengo cinco. No, Lola, a ti no te va a quedar de otra más que cortártelas. Y esta muchacha, pues quedó viuda muy joven, muy, muy, muy joven. Y esta vez le toca. Ok. Bueno, pues Lola, ya le toca a tu viejo sacrificarse. Yo pensé que ya estaba embarazada, pero resultó. Ay, Jess, ¿A poco? ¿Tú sí te verías con un bebé nuevo, Jess? Yo no. Así es, Lola, ya le toca. Dile, no, pues no chingues, ya pasé yo por cinco partos ya. Te toca, batállale tantito. Yo no, amigas, yo no me vería con un bebé nuevo, yo no. Un ratito que me presten uno y ya. No, yo ni yo, Jess, la verdad. Yo ya mejor espero nietos. Ya hijos, ya no. No, sí, hace como unos, más o menos como unos 3 años, sí, mi viejo estaba diciendo, y más, y ándale, y otro, y que sabe qué, y yo, ay, no, hombre, no, gracias. No, y no, y no, y no quité del dedo del renglón. No, y no, y no, y no, y no. Y ya ahorita hasta me lo agradece. Con un bebé nuevo, ni que tenga un bebé. Sí, tengo una bebé vieja. Aunque tú no lo creas, tengo tres bebés viejos que piensan que todavía tienen 2, 3 añitos. Pero ya están viejos. No, hombre, si mi hija la más grande, la de 21, no la puedo sacar de la casa. Dice, a pesar de que solo tuve una, yo no veo. No, oye, es que llega uno a una edad en que ya como que te empieza a gustar, ¿verdad? Así de que, ay, qué libertad. Qué libertad. No, y ahorita ya mi viejo me lo agradece. Pero sí me ha dicho, ay, ¿te acuerdas cuando estaba chingui chingue? Y yo, ey, claro que me acuerdo. No, hasta le decía, ahorita me siento libre. ¿Verdad que sí, Jess? Ya con los hijos así, ya grandes, ya independientes, ya se siente uno que, como por ejemplo yo, ay, yo entro y salgo a la hora que quiero. Porque ya no me da remordimiento, ¿por qué? Porque gracias a Dios, afortunadamente, yo pude criar a mis hijos yo sola. O sea, me refiero a que nunca tuve que trabajar y que me los cuidaran. A eso me refiero. Que nunca los tuve que dejar encargados, que nunca tuve que tener niñera, que siempre pude tener la oportunidad de estar en casa cuidando yo de mis hijos. Los aproveché desde chiquitos. Los gocé y hasta ahorita todavía así como los ven de viejos, yo creo que a mi hija la más grande sí me va a costar el día que se vaya de la casa. Yo creo que sí, porque como estoy tan acostumbrada, yo lo he dicho muchas veces y yo hasta lo comento porque
A mí cuando mis hijos salen de vacaciones de la escuela que duran como 2 meses sin ir a la escuela, uy, a mí me encanta que mis hijos estén en la casa. No sé por qué. Así me la pasé limpiando día, tarde y noche, lavando trastes, pero a mí me encanta que mis hijos estén aquí. Y por eso a mí me encantan las vacaciones, porque... Pero bueno, ya son diferentes circunstancias, porque si yo tuviera que trabajar y mis hijos estuvieran más chiquitos, ahí sí sería como que chin, y ahora cómo le voy a hacer. Porque pues mis hijos están chiquitos y ya van a estar en fuera de la escuela, ¿quién me los va a cuidar? Es un sistema muy diferente porque uno en México está acostumbrado a que los dejan solos desde muy chiquitos. O no falta quien te los cuide. Dice, tienes que hacerte otro y dejar a la niña libre. No, hombre, ya que se vaya para que ya me traiga un nieto. Y ya con un nieto me conformo, que al cabo que me lo presten ratos y ya se lo regreso, así como ya, toma, toma, que les vaya bien. Ya se acabó la hora de la visita. Ya se pueden ir. Un ratito nomás. ¿Cuándo fue? Para las fechas como de noviembre del año pasado, me prestaron a una bebé recién nacidita. Viene siendo mi sobrina, hija de un primo. Y la tuve abrazada por horas y horas y horas. Y me decía su mamá, ya te la agarro, la quieres acostar. Y sabe que yo no, porque quién sabe cuándo vuelva yo a abrazar a un bebé. Y no les miento, o sea, yo tengo años, años de cuando abracé a esa bebé, yo no sé ni cuántos años tenía que yo no abrazaba a una bebé, porque los hijos de mi hermana y mis hijos son muy, muy cercanos de edad. Entonces, por eso es que yo ya tengo muchísimos años que yo no abrazo un bebé. Y cuando me prestó es hija de un primo hermano, la bebé. Y ahí la tenía yo abrazada por horas y horas y horas. Y ya al día siguiente me dolía el brazo y yo, ¿por qué me duele el brazo? Todas las horas que tuve a la bebé abrazada, que me decía la mamá, ay, y me decía mi hijo, ¿quieres otro, da? Y yo, no, no, me gusta abrazarlos y todo así. Pero ya no, yo no me veo con uno en casa mío propio. Ya no me veo yo cargando pañalera, cargando que el carrito de bebé. Yo ya no me veo, amigos. La verdad, yo veo mujeres ya y me les alejo. Digo, ay, no. Ya sé que no se pega, no es gripa, pero bye, 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 bye. Ya no quiero ver. Porque, ay, no, yo recuerdo cuando batallaba tanto porque Camila, mi hija, la de medias, iba a cumplir apenas 2 años cuando yo estaba embarazada del niño. Entonces ya ven que los niños a esa edad todavía tienen accidentes, o sea, se caen o cosas así y todavía tienes que cargarles asientos en el carro. Y, ay, no, era un batallar, ¿no? Y ahorita ya no cargo asientos en el carro, ya nada. Al principio sí me dio un choque, les confieso que sí me dio como un choque emocional de cuando ya mi hijo ya no necesitó el que les dicen el mentado booster, el asiento booster, porque ya ven que hay diferentes etapas para los asientos de seguridad para los niños. Bueno, ya cuando es el booster, que nada más es como para que les dé altura, para que tengan más seguridad con el cinturón, que ya se lo quité, que ya no lo volví a ver jamás, me dije yo, ya, o sea, ya se acabaron los bebés, ya no hay juguete, o sea, sí hay juguetes por la casa, pero ya no es lo mismo. Ya cambia todo totalmente, ya no es como que te dejan juguetes tirados por aquí, por allá, cositas así. Cambia todo mucho.
Entonces, pero ya me acostumbré, ya no me vería yo batallando con y qué carriola y carrito de bebé y que esto y que el otro. No, ya no. Sí, Lola. Sí, está una. Y luego cuando más cuando son así tranquilitos. Así tranquilitos, así bonitos, así. Pero no, hombre, también me ha tocado unos mocosos chukis. Que digo yo, cómo le hacen las mamás esos niños que lloran toda la noche? Y luego yo que estoy acostumbrada a que mis hijos han sido bien tranquilos. Ey, sí es cierto, los bebés tienen un olor muy bonito. ¿Quién sabe por qué, verdad? Yo creo porque tienen todo su organismo bien limpiecito. Tienen un olor muy bonito. Pero, hombre, yo he estado de visita en casas donde tienen niños llorones así. Y digo yo, ay no, ¿cómo le hacen para dormir estas mujeres? ¿Cómo le hacen? Porque no, hombre, como mis hijos les digo que siempre fueron muy calladitos para dormir. Así pensaba yo cuando pensé que estaba, ya estaba pensando pañales. Ya te estabas preparando psicológicamente, Jess. ¿Qué dijiste? Chin. No, yo no. Yo ya no me veo, amigas. Yo ya, mi único estrés es de que no encuentro una película para ver en Netflix. Que me pongo ahí horas y horas a buscar en el teléfono. Que tarda uno más buscando qué voy a ver, qué película voy a ver, que que lo que dura la película. Bien traumada, Jess, sacando cuentas. ¿Cuánto voy a ocupar de pañales a la semana? ¿Le irán a rozar o no le irán a rozar? Ok, amiga Lola, muchas gracias por haber entrado al chat, amiga. Gracias por dejarme tu like y estar aquí compartiendo un ratito. Yo creo también yo ya las dejo, amigas. Amiga Jess, muchas gracias por haberte conectado. Mucho gusto en verte por aquí, por el live. Yo también ya me voy a ir a los brazos de Morfeo. Feliz y contenta de que voy a dormir toda la noche, que no tengo bebé. Que tengas un lindo día, Lola. Qué lindo sería poder juntarnos y charlar toda la noche, así como lo hicimos. Ay, sí, Lola. Un cafecito con pan. Viene a gusto platicando. Pero pues te fuiste hasta Zelanda. Hasta allá, hasta quién sabe dónde. Nos vemos, muchachas, que pasen, Jess, que tengas una linda noche y Lola, que tengas un lindo día. Un lindo y productivo y calmado y relajante día. Sí, Lola, primeramente. Saludos, amigas. Muchas gracias por haber entrado al chat, amigas. Y bueno, a las personitas que están entrando aquí al en vivo, ya se acabó, ya se acabó. Se perdieron el platicón. Pero bueno, los invito a que se suscriban a mi canal, que me dejen su like. Mañana sabadaba, mañana sabadito, les voy a estar haciendo en vivos seguido. Todo el día. Yo los fines de semana hago en vivos todo el día, les hago maratón. Y mañana, no sé, quiero ir por una mangonada. Voy a ir por allá por la Palancana, le cambiaron el nombre. Antes era Michoacana, pero ahora ya le pusieron la Palancana. ¿Por qué? No sé, suena como medio raro este nombre, ¿verdad? Pero bueno, el chiste es de que voy a ir por una mangonada. Es una nieve de mango y le ponen mango picado y chamoy y chilito tajín y muchas cosas así deliciosas, súper dulce, pero me encanta, a mí me fascina lo dulce de la nieve y luego el mango porque es fruta, fruta real, fruta, no crean que nada más es así como saborizantes y ya, no.
Sí trae pedazos de mango, entonces está delicioso. Y mañana les voy a hacer un en vivo. Ay, discúlpenme, es que se me seca mucho la garganta, ando un poco enferma. Bueno, ya se me está componiendo, ¿verdad? Pero se me reseca mucho. Y mañana quiero ir allá a la Palancana a comerme una mangonada. Pero vamos a ver y esperemos que no esté muy frío porque no, el fin de semana pasado no. Hace 15 días fui por unos tostilocos y mi hija quería bajarse a comer ahí a las mesas, pero no, hombre, amigos, estaba frío. Frío, frío con madre. Y mi hija, vámonos, sí hay que bajarnos a las mesas que tienen adentro, no, porque tienen adentro como un comedor para que compres y comas ahí mismo. Y también tienen mesas como en un jardincito. Se podría decir como un jardín, pero no hay plantas. Y para que las personas también se salgan allá a comer. Pero no, hombre, amigas, estaba frío y mi hija, vamos. Y adentro no quiero grabarles de adentro de la paletería porque siempre tienen su musicón. Tienen la música todo lo que da y la tienen fuerte. No crean que tienen así, ay, pues bajito, así para los comensales. No, tienen un musicón. Y por eso digo, ay, no, me va a sacar aquí, me va a tumbar YouTube el video, porque ya ven cómo está YouTube de delicado para la música. Entonces, ay, ¿qué les digo? Entonces, mañana voy a estar haciendo un en vivo en la Palancana. ¿A qué horas? No sé, amigos. Ya hasta me desgreñé. Me agarró el ataque de la tos. Pero bueno, amigos, ahora sí me despido. Ya saben, los invito a que se suscriban al canal. Ya casi somos 1,000 amistades. Muchas gracias por su suscripción, por unirse aquí a live, a los que me dejan su like. Muchísimas gracias. Día, tarde, noche, no sé a qué hora me estás viendo, porque bueno, ya les he platicado que aquí se mete mucha gente de España y Argentina y por allá todavía es de día. Así es de que muchas gracias por haber estado aquí y nos vemos en un próximo live. Bye bye. Ay, ya dejen que le pueda yo apagar.